noche de luna. Para Erika Ender, no había obstáculo que impidiera recibir su primer Latin Grammy, ni siquiera una delicada operación. Mejor canción regional mexicana. Ataúd. En Erika Ender, Manu Moreno y Mónica Vélez. Yo creo que después del beso de Marc Anthony y J-Lo, la segunda anécdota de Grammy tiene que ser la apendicitis de Erika Ender. Erika llega a Los Ángeles, siempre nos vemos. Y entonces me dice, mamá, ya estoy aquí. Después de un día y medio apareces y me dices, perdón, es que estoy hospitalizada. Acabo de despertarme, me operaron. Y no voy al Grammy, que eso fue lo primero, ya no puedo ir. No me daban permiso. No te daban permiso. Mi corazón me decía que yo tenía que ir y te voy a decir por qué. A lo largo de mi vida, yo he estado llena de obstáculos. Es como que a mí me quieren tirar un máster de salta a los obstáculos. Cuando llegué a los Estados Unidos... Te robaron las maletas. Al mes de yo llegar, me robaron todo mi apartamento que yo tenía montado en Panamá, que me costó 9 meses montar. Todo. Y fue la forma del universo decirme, quédate, Erika, ¿para qué regresas? Este es tu oportunidad. Tuve la prueba de que no tengo útero. Hoy por hoy tuve una histerectomía joven y eso me sirvió para abrir una fundación y para ser mamá de muchos en lugar de alguien de mi vientre. O sea, mi vida ha estado llena de retos. Cuando llega este, yo dije, ¿sabes qué? Tiene que ser que me lo voy a ganar. No estaba permitida de volar, entonces contratamos un chofer, nos fuimos por tierra, estuve parando cada 45 minutos, me paraba, caminaba, volví a subir al coche, llegué allá a encerrarme en el hotel, finalmente lo logramos y pues yo creo que Dios premia a sus hijos cuando uno se esfuerza. Ganarlo fue un sueño convertido en realidad, después de 23 años de carrera como cantautora. Un centenar de artistas han grabado sus temas en más de 160 discos y el galardón fue por su canción Ataúd, en la categoría más difícil de ganar para una mujer. Es la categoría de machos, es regional mexicano. De machos machísimos. De machos machísimos. Pero ahí estábamos, entonces... Mónica y yo. Esta canción la hicimos Mónica Vélez, Manu Moreno y esta servidora. Apuntamos a la luna, como dice Moni, porque los Tigres del Norte son los jefes de jefes dentro de esta industria en el regional mexicano. Y pues, gracias a Dios, fue todo un éxito. Y fue una victoria por partida doble. Eres la primera mujer panameña en recibir un Grammy. O sea, tu país se volvió loco, seguro. Creo que están muy felices y yo estoy mucho más feliz por haber podido llevar esa alegría junto con mi colega Omar Alfano, porque esa noche Panamá ganó doblemente. Erika, ¿cómo nace Ataúd? ¿A quién enterraste? La vida está llena de ciclos, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos nuestras experiencias. Y en el caso de los compositores, yo creo que cada vez que entierras algo, te sale una canción espectacular. Yo te digo una cosa. Eso sí. Mis momentos cumbres de mi carrera han sido mis dos divorcios. Eso es todo lo que te puedo decir. Ahora exhibirá su Latin Grammy junto a otros 6 galardones internacionales que ha obtenido. Gracias. Y me encanta que estés en Primer Impacto conmigo. Gracias a ti, porque sabes lo que te quiero. Un beso a todos, Barbie, a todos en Primer Impacto y Univision, que tantas veces me han atendido como en mi propia casa. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto. Ahora estás abajo.